pues ya estamos enfocados prácticamente en la temporada de Semana Santa y Semana Pascua. Ya, como bien dices, ya se está terminando el frío, ya realmente ya empieza a cambiar el clima. Realmente el clima en Durango pues es muy favorecedor en todo el año. Realmente eso no nos merma, digamos, en los visitantes. Al contrario, en la temporada de frío, como lo dices, las nevadas es un atractivo para la gente, sobre todo la gente de Sinaloa. Y bueno, ya que cambia el calor, pues igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos favorecidos con el clima aquí en el estado, ¿no? Y bueno, ya como te digo, preparados para Semana Santa, Pascua, precisamente este congreso que ahorita mencionas que empezó el día de ayer y termina hasta el día viernes, está haciendo una fuerte promoción del estado, bueno, de algunas partes del estado en la cuestión de turismo de aventura. Los turoperadores que vienen de fuera están precisamente ahorita saliendo a diferentes puntos del estado, al Salto, a Nombre de Dios, dentro del Salto a diferentes centros ecoturísticos en los cuales van a ir a conocer los lugares y lo que se está ofertando para que a su vez ellos puedan hacer alianza directamente con los turoperadores locales o con los centros ecoturísticos. Entonces, de esta manera yo creo que nos puede alcanzar todo el tiempo para que estos turoperadores vayan a promocionarlo y a lo mejor puedan traer gente en Semana Santa y Pascua, ¿no? Te adelanto un poquito, ya hay muchas reservas en las cabañas para Semana Santa y Pascua. Ya la gente prácticamente está reservando para este periodo vacacional. Aquí lo que la idea es que con este congreso, bueno, tengamos mayor difusión en el país para que ahora no nada más vengan los visitantes de Sinaloa, de Coahuila, de Nuevo León, que son los principales que nos visitan. La idea es que vengan de otros estados. Te adelanto un poquito, el día viernes con el cierre de este congreso vamos a firmar un convenio con el estado de Nayarit, con la delegación incluso de Antave, puesto que pues, Nayarit está muy cerca de Durango, tienen un clima muy diferente al nuestro y les interesó, viene el delegado de Antave de Nayarit, aquí está en el congreso y le interesó mucho hacer un convenio, una alianza para que tanto ellos nos manden visitantes y nosotros de aquí para allá, no, pero ya en una manera de trabajar directamente en crear producto turístico y una promoción muy, muy específica en Nayarit y a la vez ellos aquí en Durango para poder hacer ese intercambio, ahora sí que digámoslo, de turistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, son de los resultados que pueda arrojar este congreso. ¿Cómo?